Seguimos en esta preciosa tarde con una temperatura excelente aquí en Salares, una temperatura maravillosa, gracias a Dios se puede respirar tranquilamente, no hay agobio de calor por ningún sitio y se puede mantener una manguita corta o una manguita fina larga. Esa es la temperatura, no sé lo grado que son, pero esa es la temperatura que tenemos. Y estamos con Víctor González, que es senador. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros aquí en este pueblo tan maravilloso de Salares. Un pueblo que me parece a mí que tú conoces un poquillo por encima, ¿no? Bueno, totalmente. De aquí son mis raíces maternas, mi madre era de aquí. Mis tíos, mis abuelos, tengo aquí toda mi familia, el alcalde es primo mío, además, es familia mía, mi querido Pablo. Y bueno, la verdad que con mucha ilusión de estar aquí nuevamente. Además fui pregonero en el año 2019, fui pregonero de esta fiesta. Lo recuerdo. Que además mi madre pues disfrutaba muchísimo el venir aquí. Tengo aquí mi casa, tengo aquí una casa de mi familia materna que conservo y que vengo de vez en cuando. Y por lo tanto, pues para mí la verdad que es muy, muy bonito volver a donde he estado tanto tiempo en la infancia, donde tengo tantos recuerdos con mi familia, con mi gente, y muy entrañable. Además porque es un pueblo de gente muy acogedora, de gente noble, de gente humilde, de gente trabajadora, que ha sabido colocar este pueblo como un referente, porque todo lo podemos ver, ¿no? Y le invitamos a todos los que nos estén viendo y escuchando a que lo hagan, que vengan, que disfruten de este pueblo árabe andalusí, de su patrimonio histórico, de ese alminar tan impresionante que tiene, de ese puente romano que también han restaurado y también han conservado a lo largo del tiempo, y la todas estas calles, Santa Ana, ¿no? La iglesia de Santa Ana, todo otro referente, tan bonito, ¿verdad? Y, efectivamente. Y es muy, muy interesante visitar nuestros pueblos, conocerlos, saber nuestras raíces, y yo estoy muy orgulloso de las mías, ¿no? Que son aquí en Salares también. Además, hay monumentos, pero también hay muy buena gastronomía. Totalmente. Porque si hablamos de los Hinojos, tendrá buenos recuerdos. Totalmente, de los Hinojos, totalmente. ¿No? El potaje de Hinojo, bueno, en mi casa era muy asiduo tenerlo. Semanalmente, vaya. Casi con arroz, potaje de Hinojo con arroz, sí. Que era lo que se estilaba y lo que de aquí es muy autóctono, ¿no? El potaje de Hinojo. El chivo, ¿no? El jabalí también, yo me acuerdo que las gachas, puede ser. Las gachas también. Las gachas con cucurrones. Claro, las migas, ¿no? Sí, las migas, sí. La gastronomía aquí es excelente, ¿no? Excelente. Y entonces es que tenemos lo mejor, ¿no? Aquí además, tradición de uva, de pasas, ¿no? La mejor uva está aquí, la uva moscatel, la nuestra, es también de Salares, ¿no? Es un sitio donde ese cultivo se ha arraigado durante muchos años, sí, el almendro, ¿no? Los almendros, el olivar, todo eso que se sigue conservando. Y la vid se sigue conservando en la actualidad y es la esencia también de la raíz de la gastronomía y de la agricultura de Salares, ¿no? Y los pueblos de la comarca. Hay buenos Salares, como hemos dicho, bueno, ¿cuáles son sus frutos y su agricultura más importante? Tenemos que decir que es de secano, pero es que también el secano está muy difícil todo, muy difícil. ¿Cómo se está proyectando la exarquía en cuanto, por ejemplo, a agricultura y sobre todo turísticamente? ¿Qué futuro nos espera, bueno, Víctor? Pues yo creo que hay un futuro prometedor y que lo hemos visto en los últimos años y sobre todo hay que decir, a raíz de la pandemia también dio mucho pie a que la gente conociera mucho más el turismo de interior menos masificado. Y que el turismo rural esté cogiendo un auge importante. Aquí en este pueblo hay muchas viviendas turísticas. Sí, y pues, efectivamente. Cuando estemos paseando por las calles vamos a poder ver los carteles, ¿no? Hay muchas viviendas turísticas, mucho turismo rural, muchas personas además que ya no solo vienen de turismo, sino que se han implantado aquí, que son personas residentes en España, que son extranjeros, y que están adquiriendo viviendas, que están restaurando las casas y que viven en Salares, ¿no? Y que están aquí ya tejiendo sus raíces, ¿no? Y entiendo que el turismo es muy importante, el turismo enfocado a la gastronomía, el turismo enfocado a esa cultura, no solo gastronómica, sino también rural y de senderismo, que aquí, para los amantes del senderismo, les quiero decir que hay unas rutas impresionantes, que hombre, estamos en los pies de la sierra. Estamos en pleno parque natural. Tejeda, Mijara y Alhama. Estamos en un sitio ves, que es increíble. Entonces, el perderse, cruzar el puente romano, ¿no? Que ahí empieza una de las rutas senderistas, sí. Y subir ese puente romano hacia arriba y ver todo lo que podemos contemplar ahí, que hace muy poco se hizo también un evento deportivo, ¿no? De gran escala, aprovechando toda esa geografía,
pues la verdad que es muy importante, y unir todo eso, ¿no? Unir ese turismo que está en auge cada vez más, que es el turismo que mira por lo rural, por la gastronomía, por la cultura. Y por mantener nuestras raíces, ¿no? Claro que sí, por mantener las raíces, y además que también hay gente que a raíz de la pandemia se ha instalado el trabajo telemático, gente que se ha instalado en los pueblos, que aquí también hay gente que se ha instalado después de ese auge del trabajo telemático que muchas empresas han mantenido, ¿no? Hace unos días veíamos en las noticias que una empresa alemana tenía a sus trabajadores repartidos por la comarca de la Axarquía y les pagaban pues los alojamientos y demás, y que estaban aquí a lo largo del año porque rendían más que estando en la empresa en Alemania, ¿no? Oye, pues eso es muy buena noticia, y eso tenemos que saber atraerlo, y creo que Salares y la comarca de la Axarquía tienen los ingredientes indispensables para poder hacerlo, ¿no? Víctor, pues muchísimas gracias, Víctor García, y desde luego es un lujo también para ti que después de ese cargo de responsabilidad que tienes puedas de vez en cuando venir a despejarte a tu pueblo, al pueblo de tu madre, y también, por supuesto, tu pueblo y el de muchísima gente que nos sentimos de aquí. Así es, y nada, muchas gracias a vosotros por estar aquí, porque soy una pieza clave para que esto llegue a todo el mundo, que no haya fronteras, y que animemos a todo el mundo a que venga aquí, que el que no pueda venir ahora, bueno, pues que venga en San Antón, que es en enero, que es una fiesta espectacular, o que venga en Santa Ana, que es en verano, que es una fiesta espectacular, o que venga cualquier día, pero que venga. Muchas gracias, Víctor. A vosotros.